Bienvenidas y bienvenidos a otra sesión de Educación Física. En esta ocasión me encuentro con los profesores David y Fernando, quienes participarán en cada una de las actividades que ustedes tendrán que hacer en casa. El propósito de la sesión es emplear nuestras habilidades y destrezas motrices al participar en juegos y actividades de iniciación deportiva encaminados al béisbol, modificando elementos estructurales del mismo para hacer su práctica viable con los espacios y materiales con los que contamos en casa. El material que vamos a utilizar el día de hoy son 3 pelotas pequeñas, 3 cubetas o botes, 3 hojas de diferente color y cinta adhesiva. En esta actividad usaremos una pared, así que traten de estar prevenidos y prevenidas con una pared libre de objetos. Muy bien, iniciaremos nuestro calentamiento con apoyo de la pared. ¿Qué vamos a hacer? Cada quien va a tener una pelota. Maestro, me ayuda a desinfectar, por favor. Vamos a desinfectar. Tómela, maestro, y yo le ayudo a desinfectar. Y mientras les explico, vamos a lanzar la pelota contra la pared. Cuando rebote, voy a tomar la pelota, voy a tratar de atraparla con la otra mano, con la que no lancé. Muy bien, 5 veces con la derecha, 5 veces con la izquierda. Comenzamos. ¿El lanzamiento tiene que ser por arriba o por abajo? Por abajo. Por arriba. Por arriba está bien, profe. 2, muy bien. 3. Tratamos de atraparla con la mano contraria. Venga, así se puede. Sí se puede. Así es, sí muy bien. Puede. Perfecto. Y ahora cambiamos. Ahora lanzo con mano izquierda y atrapo con derecha. No pasa nada, no pasa nada. Es un poco más complicado con la izquierda. Con la izquierda porque sí somos diestros, ¿cierto? Así es. Stop. Continuamos. Ahí está. Bien. 1. ¿Creen que puedan atraparla a la altura de donde la están lanzando? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, maestro. Perfecto, profe. Muy bien. Bien, Daniel. Alto. Perfecto. Ahora, vamos a cambiar un poquito. Ahora, tengo que lanzar, rebota y antes de cacharla, tiene que dar un bote en el piso. Muy bien. Y cachamos con la otra mano. Con la otra mano, exactamente. ¿Igual 5, maestro? 5. Muy bien, Daniel. Ahí ya estamos fildeando. 3. 4. 5. ¿La otra? Bien. Mano derecha y fildeo con mano izquierda. Muy bien, perfecto. Continuamos. 4. 5. Creo. Perfecto, muy bien, muy bien, Daniel, muy bien, profesor. Ya calentamos un poquito la articulación para el lanzamiento y que nos va a servir para, también para cachar. Muy bien. Ahora, para nuestra actividad principal, vamos a modificar aspectos estructurales del béisbol y vamos a realizar nuestra primera. Muy bien. Vamos, maestro. Perfecto. Explíquenos. ¿Qué vamos a hacer? Daniel, te vas a colocar frente a la pared sin pelota. Ya está desinfectada previamente. Muy bien. Profesor, se va a colocar usted atrás de Daniel a una distancia considerable, un poquito más para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, va a lanzar la pelota. Daniel, tú tienes que estar atento a la pelota. Te tienes que mover la derecha o izquierda de forma lateral. Ya sea, si va por arriba, ya practicamos anteriormente, cachar. Muy bien. Si es por abajo. Y si es por abajo, fildear. Cachar, fildear. Exactamente. Listo, cuando maestro lo tenga, giro y se la entrego al profesor para realizar otras repeticiones. Muy bien. Estamos listos, maestro. Aquí nada más una observación. Tenemos que checar muy bien la posición del cuerpo para el lanzamiento. Así en es. El béisbol se utiliza la pierna contraria a la mano que lanza. ¿Listo, maestro? Daniel. Bien, muy bien. Giro y se la entrego al profesor. Listo. Aquí tengo más. Bien. Perfecto. Bien, no pasa muy nada, muy no pasa bien, nada. Muy lejos. ¿Listo? Listo. Bien. Muy bien. ¿Listo? Un poquito más rápida. Eso. Bien, alto, profesor. Ahora, puede ser por arriba, pero en béisbol también puede ir la pelota por... Es fildeo. A ras del piso, exactamente, del pasto. Entonces, puede ser fildeo. Se la puede lanzar por arriba o por abajo. O por abajo. Muy bien. Continuamos. ¿Le puedo indicar de qué lado se la voy a lanzar o...? No, él tiene que estar atento. Velocidad de reacción. Perfecto. Vamos, vamos.
Muy bien, Daniel, perfecto. Bien, izquierda y derecha, bien, trabajando los dos perfiles. Está bien, está bien. Puedes atacar la pelota, si no bota tanto, puedes atacarla tú. Te puedes acercar. Perfecto. Alto. Muy bien. Cambiamos de rol. Profesor, ya sabe cuál es la habilidad. Vamos a desinfectar nuevamente, maestro. Esta, bueno. Esta ya está desinfectada. Vamos. Listo. Bien, fildeo. Muy bien. Continuamos. Dos más. ¿Tiene que botar o no puede botar? ¿Puede botar? También se puede acercar, maestro. ¡Ay, se me fue! Listo. ¿Nos podemos acercar más allá de esa línea donde está el maestro? Sí. Para que no bote. Y paramos. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué pusimos nuestras tres hojas de colores? Daniel, tú vas a indicar el color. Y, profesor, usted se tiene que mover a la altura de donde está el color. Me parece bien. Daniel, ¿tú qué tienes que hacer? Lanzar y tratar de darle a la hoja. A ver, otra vez, maestro. Ya me enredé. Muy bien. ¿Lo hago yo? Ejemplo, aquí. Háganlo ustedes. Lo voy a indicar yo, rojo, el profesor se mueve y yo... Trato de pegar al rojo. Exactamente. Muy bien. Sencillo. Hacemos cuatro cada quien. ¿Perfecto? Perfecto. Muy bien, ¿inicio yo, entonces? Inicias. Y rojo. Bien, bien, bien. Más rápido. Rojo. Ahora, ¿qué tienen que estar haciendo, profe? Siempre en movimiento. Movimiento, ¿qué? ¡Rojo! Bien, 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 bien. ¿Y más? Uno más. ¡Rojo! Perfecto. Cambiamos. A ver si es cierto, Daniel. Muy bien. Ay. De todos modos, voy a darle otra desinfectada. ¿Listo? Listo, maestro. Azul. Verde. Rojo. No hay que atinarle. ¿Qué está, profesor? ¿Listo? Azul. Casi. Se fue. Listo, un poquito más para atrás, profe, por favor. Ahí está, perfecto. ¿Listo? Listo. Verde. Bien. Rojo. Uno más. Azul. Perfecto, alto, muy bien. Muy, muy simple, facilita. Fácil, fácil, maestro. Y lo vamos a utilizar porque viene la siguiente actividad. ¿Qué vamos a hacer para nuestra siguiente actividad? Vamos a colocar tres cubetas en forma de triángulo. Cada una va a tener un número. Gracias, profe. ¿Qué vamos a hacer? Uno de ustedes se va a colocar en medio. Un poco más acá. Un poquito más para acá, perfecto. Listo, ahí está. Más. Más, un poquito más. Están un poco más juntas. Ahí. Ahí está bien. Perfecto. Listo. Ahí está la distancia. Me está parece bien que distancia. Sí, sí. Ahí está. Me coloco en medio. Profe, ¿se va a colocar usted en medio? Daniel, te entrego las pelotas, ya están desinfectadas. ¿Qué vamos a hacer? Daniel va a lanzar la pelota. Profesor, usted va a tener que cachar o fildear. Y tú tienes que decir previamente un número. Este va a ser número uno, número dos, número tres. Se la lanzo a él. A él. Cuando la cache o la fildee, va a lanzar la pelota según el número que indicó Daniel. Uno, dos y tres. Lo más rápido posible. ¿Bien? Dos. Uno. Dos. Bien, perfecto. Muy bien. Y eso tiene que ser cada vez un poco más ágil. Un poquito más rápido. Así es. Otra vez. Una más. Tres. Dos. Ay, me equivoqué. Exactamente, eso pasa. Bien, una más y cambiamos. Daniel. Tres. Dos. Dos. Pero casi bien, la tiré. Listo, cambiamos. Muy bien. Una. Fue la. Primero lenta, así como lo hizo Daniel, para ver más o menos cómo está. Pero, y pero, después, déjeme memorizar los números de nuevo. Uno, dos y tres. Eso muy es fácil, nada más. Maestro, ¿por qué? Tú no me recordaste los números. Sí, ¿verdad? Que recordé. Bueno, vamos ya. Venga, listo. Daniel. ¿Listo? Tres. Alcánzame, maestro, espérense. Vamos. ¿Listo? Tres. Uno. Uno. Bien. Ahora, vamos a hacer un poquito de modificación en lo que estás haciendo, Daniel. Vas a cachar con una. Se la pasa a la otra
y lanzamos. ¿Por qué? En el béisbol tenemos la manopla. Con esa cachamos, cambiamos y lanzamos. Exactamente. ¿Listo? Una. Ahí están. Listo. Dos. Uno. Tres. Ya no supe ni cuál. Entonces te equivocaste. El cambio de mano me hizo que me fuera para otro lado. Una más. Uno, dos, profesor. Tres. Es cachar. Cachar y cambiamos. Indicar el número y luego atinar. Son tres acciones en una. ¿Listo? Listo, maestro. Dos. Ahí está. Tres. Dos. Listo, muy bien. Una más. Quiero intentar una vez más. Una más. No me voy a ir así. Una más. Ahora más rápido. Más rápido. Entonces, espéreme. Va, listo. Uno. Tres. Dos. Ahí está. Cayeron dentro, pero bueno, se salieron. Bien, ahora vamos a cambiar el juego. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú estás al centro, Daniel. Uh-huh. El profesor te va a indicar de igual forma el número, pero ahora no vas a lanzar la pelota para que caiga. Te vas a dirigir al número, te lanza la pelota el profesor, se la regresas y regresas al centro. ¿Muy bien? Lo podemos hacer con una pelota nada más. Ok, listo. Pero perdón, antes... Listo. A ver, entonces me lanza, voy hacia el número, regreso, de ahí le lanzo la pelota. Así es, pero... Antes de seguir jugando, vamos a conocer más de educación física. En esta cápsula, José Armando con su tía Angélica nos mostrarán cómo han adaptado este juego de acuerdo con su condición. Vamos a verlo. Hoy nos toca ver actividades encaminadas al fildeo y cacheo. Uno de los deportes en los que se emplea el fildeo y cacheo es el béisbol. Hoy veremos cómo José Armando, con síndrome de Down, nos muestra, de acuerdo a sus habilidades, cómo lanzar y cachar utilizando una coladera mediana, un plato cóncavo, una pelota pequeña y una botella de plástico. Apoyado de su tía Angélica, nos da muestra clara de cómo la discapacidad no es un impedimento para realizar cualquier actividad encaminada al deporte escolar. Es así que José Armando nos enseña el manejo del plato para atrapar la pelota simulando el guante de béisbol o manopla. Posteriormente, lanza y batea la pelota para terminar sumando lo que son las carreras de béisbol. Con esta actividad, una vez más se muestra cómo la educación física ayuda a integrar a todos los niños en una misma actividad escolar para desarrollar de forma armónica todas sus capacidades. Ahora que ya vimos nuestra sección de más de educación física, vamos a continuar con nuestra última actividad. Muy bien, ya les había explicado un poquito antes de nuestra sección, pero se los repito. Muy bien. Listo, maestro. Daniel, vas a estar en el centro, profesor, va a lanzar la pelota, pero antes de hacer eso, va a decir un número. ¿Qué vas a tener que hacer, Daniel? Vas al número que indicó el profesor, cachas o fildeas, se la regresas y regresa al centro. Listo. Muy bien. Velocidad de reacción. Espero que mi coordinación mucha me falle. Velocidad, coordinación, mucha memorización coordinación. De los números. ¿Listo? Todo. ¿Listo? Uno. ¿Listo, profesor? Dos. Bien, bien, bien. Rápido. Uno. Tenía que ser antes. Otra vez. ¿Listo? Tres. Dos. 5. Ah, 1. Bien, bien hecho. Sí estás atento, Daniel. 3. 1. Uno más. Bien, paramos. Ahora cambiamos de rol. Vamos. Con la ¿Listo, profesor? Preparado. Perfecto. Muy bien. 2. Vamos. Primero me muevo y luego me la lanzo. Y ese era el 3. Pero se movió al 3, maestro. Es que estaba viendo, estabas atento. Listo. Al 2. 3.
Y regreso al centro. Rápido, 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 rápido. Uno. Rápido. Bien. Dos. A ver, atrás, cierta. A ver, ¿cómo no es tan fácil? Tres. Uno. Bien. Dos. Uno más. Uno. Perfecto, bien. Ya más o menos. Ahora, todo fue lanzamiento, ¿verdad? Por sí. Lanzamiento. Vamos a tratar de hacer fildeo. Entonces, se lo lanzo a ras del piso y por arriba. Muy bien. Ustedes yo lo recibo eligen. ¿Y la regreso por arriba? Exactamente. ¿A ras o por un poco arriba? A ras del piso o puede ir botando. Listo. La misma actividad. La misma actividad. Primeros. Uno. Tres. Bien. Cacho con una. Dos. Y lanzo con la otra. Aquí hay más. Se fue, se fue. Uno. Dos. Bien. Siempre me equivoco con esa. Con el dos y el tres. Sí. Tres. Perfecto. Uno más. Uno más. Y cambiamos. Uno. Perfecto. Bien, bien hecho. Cambiamos. Uno más. Para pasar a una actividad más. ¿La misma? La misma. ¿Listo? ¿Usted elige por abajo o por arriba, profesor? Ya lo cambié por abajo. Abajo, por arriba. La sí, o sea, si yo la lanzo por arriba, él me la regresa por abajo. Ah, ok, perfecto. Si yo se la doy por abajo, él me la regresa por arriba. Más todavía. Bien, profesor. Más todavía. ¿Listos? Vamos. Tres. Uno. Cuidado, cuidado. Dos. Atento, Daniel. Bien, profesor. Uno. Tres. Se fue. Bien, Daniel. Aquí está. Uno. Dos. Ya, ya te lo aprendiste. Está más hábil que yo. Uno. Alto. Muy bien. Vamos a tener una actividad más. Ahora vamos a recorrer las tres bases. Recuerden, uno, dos, tres. ¿Qué vamos a hacer? Profesor, se la lanza Daniel. Daniel cacha o fildea y va a lanzar cinco veces la pelota. Cinco. Lanzo y cacho. Profesor, usted lo que está haciendo eso, Daniel, tiene que recorrer las tres. Si lo hace antes Daniel, yo hace gano. Sus lanzamientos, gana. Y sí, si yo logro correr las tres bases. Antes de que Daniel le haga sus cinco lanzamientos, gana. Muy perfecto. Bien. Perfecto. Vamos, maestro. ¿Listo? Claro que va a ganar. Está maestro. Muy fácil, ¿verdad? Sí, es que está. En lo que llega la pelota, ya, lo hacemos más complicado. Lo voy a hacer aquí. Lo hacemos más complicado. Más complicado. Que sea nada más. Dos. Tres. Tres. Tampoco eso va a llegar. Tres. Muy bien. Lo más rápido posible. Uno, dos, tres. Y regresa donde. Aquí donde inició. Ahí, exactamente. Perfecto. Listo. Listo. Uno, dos, tres, ahí está. Se maestro, se es que se estrampa. Pero es que se estrampa, veces. No, maestro, otra vez. Es como en el béisbol, la lanza, deja de ganar. Vamos, maestro, maestro, vamos, vamos. Ahí está, tres. Pregunto para el profesor, te voy a explicar por qué. Dijimos lanzar y cachar. Y le hiciste aquí nada más, golpear. No, si lanzo, en uno va a llegar, maestro. Aquí en cortito. Uno, vea, dos, tres. Que rebase tu cabeza. Ajá, y lo que llega. Muy bien, ahora inténtalo, Daniel. Vamos a intentarlo, va. Listo. ¿O quieren hacerlo de esta forma? No, está bien. Si no, tenemos está una bien. Pelotita más. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Vamos a hacer. ¿Está muy bien así? Bien. ¡Corre, Daniel! Tres. Tres. Venga. ¿Qué? ¿No lo hizo cinco? Más rápido. No, menos que tres. Que tres. El primero de mío fue de cinco, maestro. Listo, una más. Nada más. Una, dos, tres. Rápido, y no pega. Daniel, ¿qué? No llegas. Es más, coloca una de las hojas. De las hojas. ¿A dónde debo llegar? Exactamente. Me voy a arreglar. Ahí está. Pero a ver, es que estoy pasando por fuera y tiene que ser por dentro para alcanzar por a llegar. ¿Fuera? Ah. Venga, Daniel, ¿no? Sí se puede. Una, dos y tres. Llegó, llegó. Bueno, sí, está bien, sí. Se la damos, se la damos. Muy bien. Muy bien, vamos. Trabajamos brazos,
Vamos arriba. Voy abajo un poquito. Ahí. Y subimos. Bien. Cruzo un brazo y el otro lo jala. Perfecto. Cambiamos. Ahí está bien. Y lo que hacemos es esto, lo acompañamos con nuestra respiración. Inhalo y exhalo. Perfecto. Voy por arriba de la cabeza. Muy importante la respiración. Jalo un poquito. Cambiamos. El otro brazo. Bien. Ahora, palma hacia arriba. Y jalo por abajo. Cambio de brazo. Este estiramiento es importante, maestro, porque aunque parezca que solo utilizamos las manos con la pelota, utilizamos todo el cuerpo al correr, al lanzar. Si nos ponemos a analizar, utilizamos las muñecas, los codos, el hombro. Las piernas. Las piernas también. Entonces, de nuevo, vamos para arriba. Bajamos. Nos colocamos en cuclillas. Estiramos un poquito. Ya saben, para relajar también la espalda baja. Ahí nos quedamos. Bajamos pelvis. Vista hacia arriba. Vamos de nuevo arriba. Formamos un puente. Alargamos más la espalda, maestro, ahí, ¿verdad? Exactamente. Y la parte posterior también de las piernas. Vamos de nuevo por abajo. Que relaje. Perfecto. Regresamos cuclillas y colocamos los dedos en las puntas de los pies. Ahí subimos y ya llegamos un poquito más. Vamos subiendo poco a poco. Y lo último que debe subir es la cabeza, ¿cierto, así maestro? Es. Inhalamos. Exhalamos. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Muy bien. ¿Cómo se siente, profesor? Muy bien. Muy bien. Sí, estos estiramientos creo que nos ayudaron bastante a regresar a la... a como empezamos. A nuestra realidad. Así es. Y muy importante que estando en casa también estiren. Muchas veces se preguntan por qué tengo que estirar o por qué tengo que hacer este enfriamiento, como también le llamamos. Pero es importante porque el cuerpo está muy caliente, hay que relajar. Y recordar que a la hora del estiramiento es cuando el músculo toma un poquito más de fuerza. Después de trabajar. Muy importante, eso lo sabía. Muy bien, ya lo sabes. Ya lo sé, y allá también en casa seguramente ya lo saben. Así es, perfecto. Daniel, ¿qué trabajamos el día de hoy? Pues trabajamos el lanzar la pelota y el fildeo, que es lo que más me quedó como memorizado, maestro. Así es. Si es por abajo, es... fildeo. Si es por arriba... lanzamiento. Cacheo. Cachar. Ahí muy está, bien. Perfecto. Perfecto. Profesor. También una parte importante que fue integrar los dos movimientos a la hora de coordinar, tanto al lanzar, la velocidad de reacción, el poder... coordinar los movimientos de Daniel con los míos al yo hacer un ejercicio con el desplazamiento o tratar de encestar la pelota a la cubeta. Entonces, se integran en un solo ejercicio. Son actividades que parecen fácil, pero en algún momento se nos complica. Una vez que combinamos todo, la concentración, el lanzar, el obtenerla, como que se conjuga todo, maestro. Son muchos... mucha información a la cabeza. Así es, muy bien. Los materiales que utilizaremos para la siguiente sesión serán una pelota de tenis, de esponja o una pelota pequeña que bote, una tabla del tamaño de la palma de la mano o un pedazo de cartón, una venda, hilo o liga para amarrar la tabla o cartón a la palma de la mano, cinta adhesiva para marcar el terreno de juego, dos hojas de color servirán como botador, una pared para rebotar la pelota. Muchas gracias a los maestros David Rojas y Fernando Mejía por su presencia. Y a ustedes, estudiantes, esperamos que hayan disfrutado de esta sesión de Educación Física. También gracias a ti, Daniel. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-0171-23.
Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.sep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.sep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx.